Hola, vamos a volver a empezar desde el principio con la intro y todo otra vez. Vamos a terminar hoy con Disgaea 2. Esta vez sí, de verdad, de la buena. Solamente nos faltaba una cosa por hacer. Y es... El último día hicimos a... Val. Lo hicimos de una forma un poquito ilegal. Pero el live stream de hoy en realidad no va a durar mucho, mucho tiempo porque solamente nos falta el super mega jefe final de verdad de la buena, que es incluso más poderoso que Val y todo el rollo. Lo que pasa es que, como ya digo, utilicé las armas chetas para derrotar a Val y dije, voy a entrenar para hacerlo de verdad, de forma legal y todo el rollo. El live stream a lo mejor no va a ser muy largo, pero el llegar hasta este punto sí que ha sido largo. He estado estos dos últimos 3 días nada más que haciendo farmeo del infierno. Y he hecho a la Jarl legal. Cosas que he hecho. Bueno, y a lo mejor algún pequeño consejo para farmear. Primero, esto no es lo que yo quería. Honestamente, siento que necesito un poquito más de ataque. Cuando hice la Yoshi's Suna y no le subí al ataque todo, creo que va a ser necesario. Ya veremos. Pero me hubiera gustado que la Jarl llegara a 20 millones de ataque y no tiene 20 millones de ataque. Mi equipación de todas formas es la Yoshi's Suna que creamos antiguamente con 200.000 de ataque. No le he puesto ningún inocente por si acaso magicambiar me podría servir. Pero me temo que no. Creo que cuando me magicambio pierdo ataque. Es extraño aunque use el scroll. Pero bueno, el Makai Wars que le robamos a la... Al tipo este que le robamos a Val, ¿por qué no me sale Val? Es Val, es Val, es. Salen todos los Disgaea, por Dios. ¿Cómo no me acuerdo del nombre de Val? Cosas que he hecho. He conseguido la Heart Lovers a base de coger objetos. Os explico, para conseguir la Heart Lovers, para conseguir Lovers, tienes que, ya digo, farmear mucho. Hacer muchas partidas es número de partidas, no tiempo, ¿vale? Si haces 35 partidas o más con un objeto equipado, pueden aparecer hasta 3 si el objeto es legendario. Lovers, si vas al mundo de los objetos y los capturas, se duplican. O sea, los matas, se duplican y son 6. El máximo máximo del todo es 25, ¿vale? Y solamente pueden aparecer amantes en un mismo objeto una vez, o sea que tienes que ir cambiando. Pero bueno, con objetos de bajo rango y todo eso, es fácil farmear lovers. Lo que pasa es que como todo requiere bastante tiempo. Solamente he hecho esto para alajar. Otras cosas, he farmeado inocentes también. Estos sprinter es la combinación de... Si me deja... Ah, no, perdón, este objeto solo tengo 4 objetos. Lo debió cambiar algún otro objeto. Está moviendo objetos por ahí. Hay un par en este Disgaea de inocentes especiales que son el profesor y el mediador. El teacher, el profesor lo que hace es que si vas a un mundo, si vas a un... a una ciudad de los inocentes, dependiendo de su nivel, por eso tienes el máximo, tiene posibilidades de que a un inocente le suba el nivel, le suba la cantidad de inocentes que tiene. Por eso es bueno. Los objetos que he estado subiendo, he tenido el sprint, el teacher y todo eso. Y el mediador lo que puede hacer es básicamente como cazar en el mundo lo mismo, en las ciudades de los inocentes, cazar a dos inocentes distintos para que te cree un inocente mezcla de ellos dos. El sprinter básicamente es mezcla de gladiadores, de fuerza, que también ya digo, he formado algunos, los he juntado, pero no mucho, y coach, que son velocidad. O sea, que he estado priorizando velocidad para esquivar si cuela y potencia de ataque, básicamente. Generalmente lo que se suele hacer es coger, por cierto, en otros Disgaea, en este no, porque en otros Disgaea puedes duplicar. Lo más óptimo suele ser coger ataque e inteligencia para que te salga uno mezcla de ellos dos. Creo que se llama Nerd siempre. O algo así. Y farmear esos porque luego puedes llenar el objeto de inocentes de esos y chetarte el arma. Pero bueno. Necesitaría seguramente más inocentes si quisiera llegar a mi meta de 20 millones de ataque, pero no ha colado. De nuevo, estos objetos... Tengo 2 Super Robosuit y un Makai Wars. El Makai Wars, aunque llegues al piso 100 de dentro del objeto, no puedes coger del dios otro más. O sea que... El Makai Wars es único por partida guardada, no puedes conseguir varios. A lo mejor, no estoy seguro, a lo mejor puedes conseguir varios
Si inicias un nuevo ciclo, no estoy seguro porque no lo he probado y literalmente tengo menos 50 de ganas de iniciar otro ciclo más. Que ya iniciamos muchos ciclos. Pero bueno, he puesto dos RoboSuites. No los he hecho, ya digo. Al Makai Wars y a los RoboSuites les he puesto dos de movilidad y uno de contraataque a cada uno de ellos. Tenía que haberle puesto ataque a los tres. Incluso a la espada cuando la hice originalmente, porque ya digo. No llego. Me quedo con 12.600.000 de ataque, que no está nada mal. Pero. La meta hubiera sido llegar a 20. Seguramente podría haber llegado a 20 millones si hubiera optimizado todos los objetos, pero es que es un proceso muy largo. Pero bueno. Otra cosa. Para mejorar las estadísticas, y esto también me ha llevado bastante rato, la equipación, donde los tengo, Armmasters. Ahí abajo. Los Armmaster lo que hacen es que cuando atacas con el arma, ganas más maestría con el arma. Y aquí está la parte más lenta de hacer el farmeo, de optimizar las estadísticas del personaje. La Harl tiene 255 de maestría con espada. Después de varias horas metido en... a lo mejor una hora y pico, no lo sé, pero bueno. Metido en la partida de que no puedes recibir daño. No, he hecho esto en esta otra. Hay otra partida que es ligeramente más rápida para si quieres hacerlo de pegarte mutuamente con otro aliado un montón de veces. Porque es la forma más rápida, la única forma de subir eso bien. En la Torre Sinra, en Muerte a los Cobardes. Esta partida, para quien no la recuerde, es esta partida. La de invertir el daño. Te lanzas aquí con un aliado, te empiezas a pegar mutuamente el uno al otro, el uno al otro, el uno al otro. Y esa es la forma en la que he subido la espada. Porque la maestría sube las estadísticas. Realmente con las estadísticas de estas armas no debería tener 12 millones de ataque. Lo hice con Adele, porque Adele tiene 4 contraataques. Ignoremos esas estadísticas, eso ya veremos. Pero bueno, sí, lo hice con Adele porque Adele tiene muchos contraataques y todo el rollo. Hoy, lo primero... Ah, bueno, también he acumulado niveles y la Harl debería tener ya los 186.000 niveles. Si fuera a reiniciar a la Harl, debería tener 220 puntos, ¿verdad? A la hora de reencarnarse, que le he puesto todo al ataque y luego un poquito a la velocidad y cosas así. De nuevo, no voy a reencarnarlo porque cuando reencarnas, por cierto, a un personaje, pierde un poquito, creo que es un 5% nada más, pero ya cuando tienes 255 te la lía, pierde un poco de maestría con sus armas. Así que ya está al máximo, ya no lo reinicio más. Primero reiniciar al personaje para tener los 186.000 niveles acumulados, después... hacer la maestría de las armas, porque si no la vais a ir perdiendo poco a poco y lo que hacéis es tontería. No sé por qué me voy a curar si no he hecho literalmente nada. Vale, eso es lo que he hecho. Algunos inocentes, algunas cosillas. Es mucho más rápido, y mira que se ha tardado un montón de tiempo, es mucho más rápido hacer las armas chetas para hacer todo esto. Imagínate si tienes que reencarnar a todos los personajes, o por lo menos a 10, para tener tu equipo de 10 personajes ahí guay. Mucho más fácil crear armas chetas como hicimos el último día. ¿Dónde va a parar? Pero bueno, ahora que tenemos las cosas legales, vamos a pegarle a Val solamente con la Harl para comprobar la diferencia del último día a hoy. Y ya luego hacemos el jefe de verdad de la buena super mega cheto del infierno. ¡Ah! Obviamente tengo más maestría que antes. Tengo la última habilidad de la espada que no la tenía el último día. Que eso también viste. Voy a poner... por favor, los ataques, que los tengo quitados por motivos de farmeo, obviamente. Y vamos a pegarle al Prini directamente. 21 millones de vida. ¿Cuánto le hacemos? Y vamos al ataque. Saca la espada de Val, porque es lo suyo. Aunque si te fijas, utilizan el sprite de una de las hachas para poner ahí de base del, como de mango de la espada. Casi lo mata de una, pero no del todo. No se puede capturar a Val, obviamente. No se puede capturar a ningún jefe, aunque seguro que hay algún mod o algún cheto para poder hacer eso. En algún Disgaea lo hay, puedes manejar a personajes que no deberías. Molaría manejar a un Val.
Había un Disgaea en el que sacaron a Val como DLC, por cierto. Al que no vamos a jugar seguramente porque es Disgaea 3. Ah, pero bueno, sí, no deberían quitarme prácticamente nada, o sea... Tengo dos Super Robo Switch que tienen un puñado de defensa. Me sorprende que me hayan quitado algo. Vale, cero. Eso está mejor. Pero juraría que me han quitado vida. Tal vez no. Vale, pues continuemos con nuestras cosas. Estaba buscando Wing Slayer, pero no lo veía. Ojalá pudiera mataros a los tres de una, pero me conformo con dos. ¿En el 4 también está de DLC? Pensaba que fue solamente en el 3. Si te digo la verdad, al 4... No, sí, al 4 jugué la versión de PS Vita, que es la versión completa, pues no entiendo, no lo recordaba. Creía que era solo en el 3. No tiene muchísima importancia, lo importante es... No me toques, Val, por favor, ataque normalito. ¡Hala! A ver, matar a Val en Disgaea 5 es un concepto abstracto, porque hay varias versiones de Val en Disgaea 5. Está Val y luego el Val del Land of Carnage, Cheto del Infierno. Al Val del Land of Carnage, Cheto del Infierno no lo acabe matando porque me cansé de... Hay que matarlo de formas muy específicas, me temo. Pero bueno, sí, podría poner las animaciones más rápido, están lo más rápido posibles, pero es que ya no me acostumbro a jugar con animaciones. Ni sin chetos de aumentar la velocidad del juego, honestamente. Val tiene historia, Val tenía historia en la Puzzle porque es original de ahí, pero... Básicamente Val es una especie... de... energía maligna y ya está. Por eso cuando lo matas... O sea, lo que pasa es que puede poseer el... Es un poco como Zenon, creo... Puede poseer el cuerpo de otra gente y por eso luego se convierte en un Prini. ¿Se supone? Es algo por el estilo, coño, una Longinus. Se me olvidó al final decir cómo conseguí una lanza de rango 39 legendaria siempre. Muchas veces lo quería decir, pero es que no tenía nunca los ingredientes, pero es... Es con Adele. En esto de la Asamblea Oscura, hay un par de peticiones que son... Quiero partes de armas, necesitas un trozo, necesitas una barra de oro, un arma, una lanza que no me acuerdo cuál es y otra cosa más. El caso es que no tengo los ingredientes y nunca lo hice. Pero meterse en el mundo de los objetos es más fácil. Vale, hemos matado a Val normal, vamos al Land of Carnage, obviamente a matarlo ahí también, porque legalmente ya sí que ahora puedo, con el poder de los chetos de haber farmeado muchísimo, muchísimo, pero bueno, por lo menos ya podemos hacerlo legal. Se me ha olvidado reorganizar a los personajes porque abajo se habrán unido ahora Curtis y todo el rollo. Pero no pasa nada, estoy haciendo tiempo para realmente hacer el jefe de verdad, aunque el jefe de verdad va a ser costoso de narices. Ya digo, ahora Val ya no es lo más poderoso, ni siquiera este con 54 millones de vida. Vamos a hacerlo sin bufos, es tontería, pero he preparado unos cuantos bufos. Recuerda que matar al Val aumenta el nivel de los enemigos. No. Lo miré el otro día por curiosidad. Cuando aumenta el nivel de los enemigos, fue cuando matas al Val del mundo de los objetos, creo solamente. Aunque honestamente ni siquiera estoy 100% seguro de que sea así como ocurra, pero no pasa nada. Más Ultra Overlords. Tenía que haber empezado por los pequeñines, ahora que lo pienso, para que no fastidien. Pero no sé si estos me quitan vida, vamos a comprobarlo. 17 milloncejos, 3 ataques, puede y se muere. También pasa una cosa, como el ataque este del Super Overlord me lo han dado cuando he estado farmeando maestría, realmente no lo he usado mucho. Puede que sea más efectivo utilizar otros ataques que sí que he utilizado mucho con la Harl. Véase... Dimension Slash, posiblemente, o Cross, Dark Cross Slash. Me pregunto cuál quitará más vida. Pero ya que está junta toda la familia... Creo que puedo hacer un meteorito por los viejos tiempos. Qué lástima que no llego al de atrás. Da igual, a ver qué ocurre. Una cosa, como ya digo, hoy terminamos esto, así que... Gente, comprobar vuestras... Ah, ok, eso ha quitado 17 millones a cada uno. ¿No se ha muerto, tío? El pequeñín pensa... Bueno, pequeñín, el normal... El que no es un Prini pensaba que se moría, seguro.
aún se van a matar a sí mismos. No insistas, no va a hacer esto gran cosa. Porque ahora estoy cheto, sobre todo defensivamente, con la... Está flojita la risa de la Har... Nah, ha fallado. Es como si fuera un Prini normal. ¿Qué diferencia? Parece, ¿sabes? Sin chetos ni nada. Ya digo, solamente después de extremo farmeo. Pregunta tonta. ¿Cuánto quito con Dimension Slash? Que lo tengo al nivel 4, algo es algo. Y además os pego a vosotros dos. Por comprobar. Pero seguramente mi mejor ataque siga siendo Dark Cross Slash, porque se lo utilice bastante. No tanto el... Aunque sería bueno también subirle de nivel. 18 y 17. Quito más o menos lo mismo, pero este ataque es en... a muchos enemigos, no a un solo enemigo, o sea que... es más óptimo. Dejad de pegaros entre vosotros, tío. Que luego os hacéis daño y pienso que me habéis hecho daño a mí. Y me puedo empezar a preocupar. Pero sí, ya digo. ¿Pensaríais que a lo mejor el farmeo que he tenido que hacer para llegar a tantos esos millones ha sido excesivo? No te creas. Como ya digo, aún queda otro jefe. Este Val ya no es el jefe final en Disgaea 2. Aunque no os preocupéis, en futuros Disgaea sí que va a volver a ser el jefe final. Que es que siempre... No sé, es un poco falta de respeto, ¿no? Que le quiten su puesto y tal. Creo que estáis a distancia de Meteor Impact. ¿Por qué estás ligeramente lejos? Asistente, por favor. Ignoremos que estáis chetos de estadísticas porque os he puesto armas chetas. Realmente solo quiero que hagas esto. Gracias. Ahora sí, otro meteorito. También hay una cosa que intencionadamente no he hecho. No me he tirado Braveheart a mí mismo para... Quería matarles a estos dos de la forma más legal posible, literalmente sin buffos. Solamente la pequeña ayuda de acercarlo un poco. No le pegues al ángel porque lo vas a lamentar. Ah, bueno, si atacas a distancia, sí. No le vas a hacer nada, pero... Pero eso. Ahora es cuando... Ataque normalito. Ok. 10 millones casi de ataque normalito. No está mal tampoco. Vale. Y esto es... tengo que a lo mejor vender un poco de basura, perdonar. Las recompensas ya no valen para nada. Ay, mierda, tú te lo desequipé a alguien. Fuera y fuera. Esto a lo mejor lo puedo aprovechar. Una cosa, como le subí el nivel a Val, también le he subido el nivel a Gig. Le he reencarnado varias veces, le he dejado el magicambio scroll a él, porque digo, a las muy malas a lo mejor puedo hacer un magicambio con Gig, que también es una espada. Pero por algún motivo me baja las estadísticas. Eso tiene que ser algo con la maestría de las armas. A lo mejor las armas magicambiadas técnicamente no cuentan como armas con maestría y por ese motivo no puedo. Es una lástima. Digo, coño, pues si me hago también un personaje cheto, que además Gig sube muchísimo el ataque de ataque. ¿Podría ser esa la respuesta a lo mejor para subir ahí más las estadísticas? Pues por lo visto no, no sé qué es lo que ocurre. Pero bueno, vamos a volver al mundo normal. Y vamos, ahora sí, a hacer lo que hemos venido a hacer. En el arma no le he puesto a ningún inocente, precisamente por eso. Es lo más cachondo. En el arma me he quitado los inocentes. Yo con la Har para que cuando me haga el magicambio los inocentes no tengan nada que ver, pero no. Y por cierto, pasa una cosa muy curiosa. Cuando he transferido de un arma a otra los gladiadores, también pierdo un poco de ataque. ¿No se supone que la maestría debería también tener en cuenta los inocentes? Yo pensaba que sí, pero debe ser que no. Y en ese caso, ¿por qué pierdo? ¿No debería tener el mismo ataque? Es algo raro. No sé muy bien cómo funciona en este Disgaea, y a lo mejor también funciona así en otros Disgaea, pero yo pensaba que sabía cómo funcionaba. Y era mentira, porque en todo caso, digo, me pongo... Ya que el magicambio no funciona, me pongo los inocentes de ataque en el arma para que aumente un poquito más con ese 255. Pues no, no sé qué ocurre. Es raro. Pero bueno, sí. Vamos por una última vez
a utilizar la democracia para decir, oye, ahora sí, la batalla final de verdad de la buena. Creo que me tengo que enfrentar al consejo, quiera o no. ¿Es necesario? Si no, si tenéis nivel 0,5 aproximadamente. Esto al principio del juego lo que podía imponer y ahora mismo es... Es literalmente como un proceso... Es como un proceso burocrático. Es una cosa que tenemos que hacer... Pero que literalmente nadie va a sacar nada en claro. Ni nosotros ni vosotros. ¿Qué vais a ganar por esta tontería? Que os peguen una paliza si no... No podéis hacer nada. Estáis jodidísimos. Voy a ir a la línea de aquí atrás. A hacer un entretenido Dimension Slash que pillo a 3. Voy a quitar las animaciones. Como ya digo, aquí en la burocracia tener que hacer muchas animaciones es tontería. Vamos a quitarnos unos cuantos del medio. Ignorar a lo mejor los extremados chetos que tenemos prácticamente todo el mundo. Porque no he dejado eso preparado para luego por cosas que puede o pueden no ocurrir. Pero mira qué bonita la lanza, Sukubo. ¡Ah, sí! Tengo nuevo ataque, obviamente, de lanza. Ya que también he subido algo la maestría. No tanto, obviamente, pero también he subido un poco de maestría con otros personajes. No veremos el ataque, pero a lo mejor lo vemos luego. Ah, una cosa que sí que necesito, perdonarme. Necesito mejorar mi petafuego para que tenga más rango, posiblemente. Morir. Tu ataque normalito. Eso es un logro, por cierto. Que no se está viendo, pero hacer 100 millones de un ataque es un logro. Y eso me viene bien. Otra cosa que he hecho también, si hace falta explicarlo, lo haremos en la pelea final. Pero he mejorado también un poco a la Magic Knight. Porque la Magic Knight... básicamente, una forma de hacer más daño también es por porcentajes de elementales. Entonces, si os fijáis, tiene más... maestría con fuego de lo que solía tener. En la armadura le he puesto unos... He farmeado también unos poquitos inocentes Firefighter para subirle la potencia de fuego. Al fuego, literal. Y ya está, porque me aprovecharé de eso. También, por cierto, a los magos deberían tener nuevas habilidades. Si os fijáis, tengo curación, tengo Break Hard, tengo Magic Boost, Armor Break y Resist Break con todos los magos, porque eso me puede venir bien. Para el super jefe final, ya digo que lo intentaré. También tengo unos cuantas... Estas son las esclavas que creé para enseñarle las habilidades, que no las he quitado, las debería haber borrado, pero bueno. Las he reencarnado a distintas clases para que aprendan esas cosas. Y luego al final las reencarné a Magic Knight también, para ver si podíamos aprender las habilidades antifuego, antiviento, carga de fuego, carga de viento y todas esas cosas para manipular los elementos. Pero estas habilidades no se pueden traspasar. El resto de habilidades sí, pero estas no. Y bueno, ya digo, en caso de que haya que utilizarlo, lo veremos, y si no, pues no. Pero el elemento va a ser un factor importante posiblemente en estas cosas. Pero es que va a haber que utilizar a lo mejor algunos de estos chetos. Vamos a intentar hacerlo primero con la Hard solamente, porque es el único personaje que tenemos legal en el que no he utilizado armas que son literalmente chetas. Son chetas. Las cosas como son. Ya digo, habiendo optimizado muy bien mis objetos en cualquier personaje, con las reencarnaciones de nivel, con todo el rollo, lo razonable máximo que podríamos tener son 20 millones y a lo mejor no llegar. Obviamente las armas chetas que creamos ponen a todo el mundo en 40 millones, que es el literal máximo. Vamos a no usarlas, pero bueno. ¡Pelea final! Ahora sí, esta es la buena. Y además viene con un poquito de historia, lo cual es entretenido. Y esto lo introdujeron en... Esto lo introdujeron en la versión de PSP. Se me olvida una cosa, creo que solamente se puede hacer en Land of Carnage, ahora que lo pienso. Veamos a ver. ¡Uberlord! No me lo he perdido, ¿verdad? Solo se puede hacer en Land of Carnage, ¿verdad?
Un segundo. Hola, no sé leer. Seguro que no me he saltado la partida, ¿verdad? Sí, no, aquí no está, ¿eh? No la veo. Ok, gracias. Por comprobarlo. Esto no lo he hecho fuera de cámara, obviamente. Porque prefiero jugármela ahora mismo. A ver qué es lo que... Ahora lo que sí que voy a tener que utilizar serán buffos, seguramente. Pero bueno. Uberlord. En Land of Carnage, el neo-enfrentamiento final. No recuerdo si saltarse la historia aquí vale para algo. No recuerdo si te da ningún objeto. Me parece que no. Pero ya, ¿qué objeto quieres que te dé? Si literalmente es la última pelea, ¿para qué, contra quién la vas a usar el objeto? Fecha infernal, día 0, mes 0, año... O sea, XXXX. Las mejores mentes en magia y tecnología científica han creado una pieza maestra histórica. Y por fin se va a desvelar. Raso, el jefe de los Prinis de Land of Carnage, dice que pescó a la sardina primigenia, la cual Mr. Caibeara, no sé quién es, utilizará como base. Pero sí hay personajes que no aparecen en este juego técnicamente. Mao, por eso ya digo, es de la versión de PSP. Y Mao, con su 1,8 millones de cociente maligno, dibujará los planos. Jennifer, aunque sí que sale en el juego, sí que sale en la escena de Curtis, lo había olvidado que salías. Y la genio mecánica Jennifer asumirá el rol de ingeniera jefe. Pero Aramis no salía, le han tenido que hacer el sprite aposta para esta escena, porque sí. Y Aramis, la zombie, la criadora de zombies, bueno, creadora más bien, de... La mejor creadora de zombies, transferirá el alma de Val a Raso. ¿Cómo que Raso? ¿No se llama Raso el jefe? La antigua exorcista, el Overlord Prier, hará un encantamiento. ¡Por favor, muévete! La más bella y maligna bruja Marjorie mirará a Aramis de vez en cuando diciendo, es mono, pero Aramis es el... Ah, Raso a lo mejor era el Prini que pescó la sardina. Y tú deja de hacer eso. Aramis es el de los zombies. ¿Era un chico? Pensaba que era una chica. ¿Verdad? Ah, sí. No, sí, es un... No me acordaba. Creo que no lo recordaba en Disgaea 1 tampoco. Incluso Zeta, el más cabronazo de todos los tomos sagrados, dará su apoyo. El nombre de esta máquina diabólica es... Pringer X, Pringer X Go, pero vamos, Pringer X. Una cosa, Pringer X, como ya dije, en Disgaea 1 lo mencioné de pasada. Es un nombre que mencionan de pasada en uno de los intermedios estos entre capítulo y capítulo que son de coña. Así, no, Pringer X, no sé cuánto, pues Pringer X aparece. Y es de verdad, y es el jefe final de verdad de este juego. ¡Maldita sea, está... Se ha vuelto fuera, se ha puesto fuera de control de nuevo. Oh, Pringer X no está respondiendo a sus comandos. No podemos hacer nada al respecto. ¡Correr! La pregunta es, si le cojo y le levanto, no puedo... No explota, ¿verdad? Aunque técnicamente sea un Prini. Pensaba que habíamos llegado a la batalla final. Así que, ¿qué es todo este estúpido drama? Melodrama. O culebrón. Sé que vamos a enfrentarnos al enfrentamiento final, pero esto arruina completamente el... El ambiente, vamos. Pero mira lo que bonito. Ahora no nos va a gustar tanto dentro de un minuto. Esto es... No es una estúpida broma. ¡Qué aura más fiera! Parece como si todo el planeta estuviera temblando. Pringer X, por cierto, volverá en algún otro Disgaea, pero generalmente ya no va a ser el superjefe final. Aparecerá
como combate optativo casi siempre. Pero míralo, aquí lo tenemos con su 1 millón de ataque, 58 millones de vida. Esperaba más vida, honestamente. No tiene equipado nada extraño, nada que merezca la pena robarle realmente. Y aunque le robemos el arma, tampoco le va a bajar muchísimo el ataque y nada de eso, no merece la pena. En otras ocasiones lo haría. A lo mejor puede que tenga que utilizar a alguien que coja personajes y todo eso. Para que no... A lo mejor en alguno de estos combates sí que voy a tener que aprovecharme de la típica cosa de oye, tú coges al personaje, ¿sabes? Y lo mata y lo mantienes en el aire para que no nos ataque, porque pueden causar desastres. Ahora, sus estadísticas son razonables. Más o menos misma vida, mismo ataque que Val, aproximadamente. Así que esto debería funcionar. ¡Ah! Lo único es que tiene una particularidad Pringer X, por cierto. Vale. Esta es la coña. Aquí está la gracia. Inventada de la mejor inteligencia, magia y tecnología, es inmune a los especiales que ya haya, ya haya recibido. No puedo hacerle el mismo ataque dos veces. Si le hago el mismo ataque dos veces, le hace cero absoluto. Pero bueno, es el primer ataque, así que tomo una Ultra Overlord, que siempre es bonito de ver. Así que si tienes un ataque muy cheto, tampoco te vas a poder aprovechar muchísimo de ello. Pero bueno, aquí van 16 millones para ir empezando el combate. No le da a terminar turno por algún motivo, pero le doy ahora. Oh, pero mira qué animaciones como molan. Lanzar las bolicas esas eléctricas. O de estrella. Solamente para ilustrarlo, vamos a volverlo a hacer. Pero si todo es como debería, esto debería hacerle cero. Pero voy un poco sobrado para este combate. 1-1 contra la Har literalmente sin camiseta, vaya que sí. Ya he chetado a la Har porque me sigue gustando más la Har que Adel. Las cosas como son. Los contraataques, sin embargo, eso han sido 11 millones fácil. No está mal, sabes, 12. Por cierto, va a ir aumentando el número cuanto más contraataques porque hay modificador que aumenta el ataque de cuantos más combo. Y eso ya, ¿ves? 30% más por combo. Vamos a hacerle el Dark Cross Slash. El Dark Cross Slash estoy seguro que tiene que quitar un huevo. Porque lo tengo a nivel 5. Esperaba que lo tuviera más nivel, honestamente. La lástima de no ver. Si hubiera sido Adel, Adel tiene el modificador más subido seguro con sus ataques porque lo usa un huevo, pero bueno. 2 milloncejos por ahí, 2 milloncejos por allá. No está mal. Derrotar a Pringer X. Técnicamente... Ah, no voy a saltarme la historia, aunque no sé si te dan algún objeto. Tampoco me costaría mucho repetirlo. ¿He guardado antes? Sí, ¿no? Fácil, sencillo, ha merecido la pena tanto farmeo, ni de coña. Pero es que no ha terminado. Igual que... Aunque la larga batalla de Adela haya terminado en victoria, no sé qué, no me acuerdo qué ha dicho. Este triunfo les dio el título, les puso en la posición de los guerreros más fuertes del universo. Pero su batalla todavía no había llegado a su auténtico final. Eso es lo que quería decir antes, es que realmente como Val había otra batalla con este. Porque aparecerán enemigos más formidables para desafiarlos. Es una convención estándar. Aguantaros. Fin. No del todo. Oye, ¿me da algún objeto esto? No. No recuerdo si el título lo adquirió Adel de otra forma. Creo que fue a lo mejor por derrotar a Val. Le dieron lo de Lord Master, ¿verdad? Creo que ganabas otro título. El caso es que es mentira, no es la batalla final. Hay otra batalla final más final que la batalla final. Y ahora sí que poca broma. Si vuelves a entrar... No me fijas si manda algún objeto, por cierto. Tenía espacio en el inventario. ¡Un segundo! No, definitivamente no me han dado nada. Vale. Ok. Ahora son 8. Tienen las mismas estadísticas, pero ahora son 8. Y de nuevo, si le haces un ataque a uno,
Aquí está el problema. No estoy seguro cómo funciona. Si le haces el ataque a uno, pierde... ¿Tiene inmunidad todos o solamente él? Ese va a ser un buen experimento que hacer. La Jarl, tú solo de nuevo. Ya sabes lo que toca. Ah, una cosa. Movimiento. Tienen bastante movimiento. Si te quedas en la base, literalmente aquí, todos llegan a poder pegarte. A lo mejor los que están aquí en diagonal no. Así que prioriza irte a un lado, porque si no te rejuntan entre varios y te se puede liar. Pero bueno, sí, voy a intentar hacer esto solamente con la Hal. Ya digo, legalmente... Es legal, ¿no? Es legal, ¿qué coño? Bastante es. Lo único que no estoy utilizando buffos. A lo mejor puede que tenga que necesite sacar a gente para que me buffe. Si veo qué tal, porque me voy a empezar a quedar sin repertorio de ataques. Los contraataques van a servir. Voy a probar ahora después, hacerle algún ataque que ya le haya hecho a lo mejor. La coña va a estar aquí, que tienes que subirte a varios personajes. Porque a lo mejor se vuelven inmunes a todos mis ataques. Comprobemos. No me quiero mover del sitio porque si no me van a venir a pegar. Pero sabes que a contraataques les ganamos, así que a ver si puedo hacer que este venga para acá. Pero muy poco a poco vamos a hacer esto por si las moscas. De nuevo. Ya digo, la parte larga ha sido todo el super entrenamiento que he tenido que hacer con la Jarl. Esa es la parte más complicada de toda esta situación. Vale, bien, vienen los dos. A lo mejor puedo hacer algún contraataque. Pero el de la derecha. El de la derecha es el nuevo. Necesito probar. Porque depende de los resultados del experimento, este combate será más fácil o más difícil. Si te hago el mismo ataque que ya le hice a tu colega, ¿qué pasa? ¿Tú también te vuelves inmune porque eres el mismo o no? A eso va a ser lo que va a ser. Ah, no, perdón, se me ha olvidado otro detalle. Por eso esta pelea es más difícil. ¡Ok! Bien, esto explica cosas. Si no recuerdo mal, lo auténticamente divertido de esta pelea no es que sean 8. Lo auténticamente divertido de esta pelea, aparte de que ganan inmunidades en conjunto, ganan inmunidad grupal, inmunidad de rebaño, es una cosa. ¿No ha ocurrido? Estaba casi seguro. Debe ser Val. Cuando matabas a los Val pequeños, el Val grande se chetaba. Estaba casi seguro que había una mecánica en la que cuando matas a uno, se chetan los demás. Pero parece que no. A lo mejor debió ser la pelea de Val. Si matas a los pequeños, se chetaba el Val Prini. Estaba casi seguro. Bueno, pues nada. Pensaba que sí. ¿Qué más da? Vamos a hacer distintos ataques. ¿Por qué no? No hemos utilizado Moonslash, recordemos viejos ataques de espada. Y así me voy acercando al siguiente. Y eso. Aunque este ataque... Claro, hay ataques que he usado menos que no voy a hacer una mierda, pero bueno. Hombre, una mierda, 16 millones. Pero, en comparación... Estáis en una posición muy buena para que haga algo como esto. Vamos a ver si podemos hacerlo solo con la Jarl o me quedaré sin repertorio. Y tengo que comprobar de verdad si no se han chetado los demás. Vamos a fijarnos en este de aquí arriba, que va a ser el último que voy a matar. Tiene 1.007, ¿verdad? Tiene 57 millones de vida. Eso va a ser lo más fácil de comprobar, pero yo pensaba que se chetaban más. El resto. Según los iba matando. Pensaba que esa iba a ser la coña divertida y absurda a la que nos tendríamos que enfrentar, pero no, yo creo que no ha subido su vida. Vamos a ver. Ataque huracán. Hace tiempo... Dios, literalmente con la Jarl no lo he hecho nunca, que es lo peor que puede pasar. Pero es que es un ataque que mola. Mola ver números más grandes. Es lo que tiene Disgaea.
Esos ceros cuando me pegan a mí, la verdad es que también sientan bien. Vamos a hacer una cosa. Literalmente me beneficiaría que se agruparan todos para poder hacer ataques en área a más de un enemigo y no solamente a uno. Así que... aunque sea, me voy a acercar... ¿qué demonios? Me voy a acercar a ti. Esto debería llamar la atención de los tres, ¿no? Bueno, están a distancia de meteorito. Pero preferiría que viniera el de abajo también. Ya que ahora mismo, que si me superan el número no les va a hacer nada. Gastemos el Winged Slayer, es que necesito echarme para atrás para que venga el otro. Pero así vemos todo el repertorio de ataques de espada. Bien, eso es, juntaros los tres. Así os quería llover, literalmente en esta estructura. Al final me van a empezar a quitar vida a base de hacer combos. Vale. Cuando os apetezca. Gracias. ¿Pueden morir los tres? A lo mejor puede o puede que no haya exagerado la dificultad de este combate, ya veremos. Casi. Pero ahora voy a aprovechar... me voy a mover a ver si puedo... ¿podéis venir los dos a por mí? Tío, me cuesta juntaros. Aparte, me he quedado sin ataques, ¿verdad? ¡Ah, no! Me queda uno, tengo Verlor Wrath. Espera, ¿cuánto porcentaje de acierto tenía eso? ¿No? ¿Tenía 52? ¿O me estoy flipando? ¿Por qué? No, le he acertado. Habéis estado subiendo las estadísticas, que al final no le he seguido el hilo al tema. Dejadme miraros. De cerca. Tengo una forma de hacer más ataques. Ahora que lo pienso. Qué tontería, claro. No has aumentado tu vida, no has aumentado tu ataque. Sigues teniendo 1,07 millones de ataques. Sigues teniendo 57,6 millones de lo otro. Pero bueno. Ahora sí que he agotado mis ataques. Tendría que atacar ataques normalitos. Pero supongo que es un momento tan bueno como cualquier otro para ilustrar lo que os estaba diciendo antes. Vamos a hacer un magicambio. Tengo el magicambio, tengo el scroll de magicambio. Con nivel 168, por lo tanto, más de nivel 140. Por lo tanto, debería transferir el 100% de sus habilidades al arma. También se me ha olvidado... bueno, el 100% del arma... más sus habilidades. A lo mejor también hubiera sido bueno coger inocentes de Geek, pero ya se me olvidó, me temo. Eso a lo mejor hubiera sido lo... a lo mejor sí que podría tener más ataque, pero por algún motivo, aunque técnicamente debería coger todo el ataque de la espada y sumarlo a sus estadísticas, que no son malas, baja el ataque. Se supone que debería subir. El arma resultante tendría que ser una espada. Ok. A lo mejor Geek es esto lo tenía que haber experimentado antes, perdonad un segundo. Puede ser que Geek sea especial por algún motivo. Ya que tiene una técnica de magicambio, me baja 2 millones de ataque prácticamente, yo creo. Midboss, por ejemplo, tú eres una espada. Equípate el otro scroll de magicambio que tengo aquí. No, también baja. A lo mejor por ser personajes de la historia es distinto. ¡Perro! Busco perro, que es una buena espada. Espero que te subiera de nivel. Creo que no te he subido de nivel. Espero haberte subido de nivel.
No te he subido de nivel. Da igual. Técnicamente... ¿debería funcionar? ¿Por qué no funciona? ¡Ea! No tiene importancia, pero ya que estamos... magicambiémonos con algo que mole. ¿Sabes qué? Vamos a... volvámonos locos. Un día es un día. Efectos de sistema normal. Para que aparezca el efecto de magicambio. Lo importante es que puedo hacer ataques especiales, que oye, siempre está bien. Además, mira cómo mola la espada, copón. Ya que estamos... aunque bueno, la parte buena de Geek es que tiene más turnos de magicambio que los demás. Pero con tres turnos de magicambio será suficiente. Pongámonos un contador de muerte. Hay que hacer cosas chetas. Señores, lo primero es lo primero. Zeta Beam. Aunque por algún motivo le cambia la voz a la de Kig. Vale, dos menos, solo falta uno. ¿Seguro que no se cheta el último ni nada por el estilo? ¡Nope! ¡Tío! Estaba casi seguro de que esa era su mecánica, pero bueno. Tengo ataques, chachis. ¿Cuál quieres ver primero? ¿Heavenly Hammer? ¿Por qué no? ¡10 milloncejos! Siguiente. Me queda... ¡oh, mierda! Me queda solamente un turno. Badass Overdrive. Sin duda, este ataque quita bastante. Y creo que hereda a lo mejor la maestría que tuviera Z con él. No estoy seguro. Si ese es el caso... ¡hostia! Zetabim es nivel 21. Este ataque lo he hecho muchas veces, como comprenderéis, para toda la gente que ha subido de nivel. Este Zetabim debería quitar un cojón y medio. Vale. A lo mejor... voy a tener que usar un pequeñito cheto solamente. Para no perder mi magicambio. Si vuelvo a meter a la Har en la base. No pierdo el magicambio. No pierdo el turno de magicambio. 15 millones. No está mal, pero me temo que necesitamos un turno más. ¡Rápido, esclava! Que ha servido para que otra gente aprenda cosas. Vas a morir por tus pecados, pero... es por no perder el magicambio. Déjame un turno más. Bueno, tú estás súper muerta, pero eso ya lo sabíamos todos. No se ha visto. Definitivamente seguimos con el magicambio y todo es legal. Demon Blast. También es un ataque muy entretenido que para terminar podría estar bien. Pero por si acaso hay que volver a la base una última vez. Este ataque le va a super matar. Este ataque quita un huevo. Siete millones por ahí. Y sin mucha maestría. Veintiún millones. Me hubiera preguntado cuánto hubiera quitado el otro Zetabim, honestamente. Y ahora sí, hemos terminado de verdad de la buena del todo en... técnicamente... técnicamente ese es el combate más duro. Solo que... ahora podemos despertar la auténtica fuerza del Land of Carnage. Derrotar a ese jefe nos da el poder de que el Land of Carnage muestre su auténtica fuerza. Esto cheta a todo el mundo en Land of Carnage. Todo el mundo va a empezar a tener millones de ataque y cosas así. Así que eso es bueno. Ah, por cierto, la única forma de librarse del Super Land of Carnage en modo super cheto
es iniciando un nuevo ciclo, no hay salida, no hay otra salida. Una vez que haces esto, no hay vuelta atrás. Pero sí, vamos a pegarnos, porque es obligatorio pegarnos con el consejo, como siempre, macho. Y vamos a ello. ¿Qué pasa? Que los jefes de Land of Carnage se chetan también. Pero vamos a comprobarlo. Ojalá esto fuera más rápido. Vamos a hablar las cosas como personas razonables. Y por eso hice el chetos. Literalmente porque sabía que venía esto. No me preocupaba... No me preocupaba... Wing Slayer, porque no estoy centrado. No me preocupaba Val, no me preocupaba... Pringer X. Me preocupaba lo que viene ahora. Casi me engañas. Esto... Aquí no vamos a ver los movimientos. Luego sí solo vemos los movimientos nuevos. Vale. Último desafío de verdad de la buena en cuanto esta gente muera en breves. Y aquí... No estoy seguro. Honestamente. Si la cosa va a salir extremadamente bien, no os voy a mentir. En principio... Mi meta es derrotar al super definitivo de verdad de la buena... Pringer X. El Pringer X despertado. Tú no sé a dónde vas exactamente, pero muere, por favor. Movimiento. Pero literalmente ahora todo el Land of Carnage se ha vuelto muchísimo más difícil. Esto, ya digo, lo metieron solamente en la versión de PSP. En la versión de PSP ni siquiera estaba Pringer X. En la versión de PSP el jefe final, final del todo, era Val. Val en Land of Carnage. Y creo que ni siquiera había piratas suyos. No me acuerdo en la versión de Play 2, la verdad. No jugué a la versión de Play 2, jugué a la de PSP directamente. Pero digamos que las cosas se han complicado. Ahora mismo. Solamente por... ¿Por experimento sociológico? Si me meto en Cueva de los Desafíos 4, ¿qué nivel tenéis? ¡Ah! No... No tienen... Yo juraría que estos son las mismas estadísticas de siempre. Sé que en el mundo de los objetos las cosas sí que se complican un puñado. Ah, perdón, ¿comprobación? Vamos a un objeto tontuno. Vamos a ir a un objeto que sea realista. Tengo un God Hand que no está subido del todo, maravilloso. ¡815.000 de ataque! No llega al millón, pero sí son más complicados los personajes. Ok, vale. No, pero es relativamente razonable. También estoy en el piso 31 solo de este objeto, pero ok. Vale. La cosa es que, o sea, de verdad, ha funcionado, ¿no? O sea, esto... Estamos todos chetos y todo el rollo, ¿eh? Hemos despertado las cosas de despertar, ¿sí, no? No, tal vez, puede... No hay que hacer nada aquí, ¿no? Ay, Dios, se me ha olvidado desbloquear los personajes estos extra que venían con Axel. Bueno, da igual. Aunque la hacha roja molaba, da igual. Vamos. Ay, mierda, se me olvidó darle un arma... tiene que haberle dado un arma a Sagi. Se me olvidó utilizar a Sagi humana. ¿Se pueden capturar a la Superlord? Me parece que no. Me parece que en Land of Carnage cheto no se puede capturar a nadie. Sería una buena forma de tener personajes tú chetos.
Pero vamos a Overlord con todo súper despertado. Ajá. Vale. Esta es la cosa. La cosa es que Pringer X, en este modo, tiene 40 millones. Tiene las máximas estadísticas. Esto ya sí que es el desafío final. Recordemos que en la versión de Play 2 solamente había que matar a Val. La super, super desafío del infierno. 8 Uber. 160 millones de vida, por cierto, sale el número del gráfico. Con 40 millones en todo. Literalmente las máximas estadísticas. No hay forma de que nosotros tengamos más estadísticas que él. Para eso es para lo que puse cosas de elementos y todo el rollo. Vale. Problema. Y es un problema. La Jarl... Por eso quería subirle a 20 millones. Con la Jarl y después de tirarle 5 Breitheart, puedo ponerme a su nivel de ataque, pero no de defensa. Aquí está la coña. Solo tenemos 10 personajes para sacar. Y tienen las estadísticas al súper extremadamente máximo. De hecho, imaginaros que saco a Adele, que ya digo, me puse unas machetas de las que creamos y le ataco por delante. ¡Oh! ¿Sabes qué? Esperaba, se suponía que no debería tener precisión suficiente como para poder atacar con 100%. Se suponía que el máximo era 80% contra ellos, pero a lo mejor no sé qué cálculo raro está hecho por ahí. Da igual. Pero bueno, gracias a los chetos a lo mejor tenemos una oportunidad. Vamos a intentar sacar una variedad de aliados. Ya digo, podría intentar hacer algo con la Jarl, pero la Jarl seguro que sí que va a tener problemas de acertar. 9%. 80% por la espalda, vale. La guía que vi no tenía pensado tener armas superchetas. Técnicamente tengo un 80% de cerrar por aquí por la espalda, pero... La Jarl no va a poder quitar gran cantidad de vida ahora. Podemos ver qué es lo que podríamos hacer si chetamos mucho a la Jarl y le metemos 5 Breitheart. Ah, creo que aprendí Breitheart con vosotras también, ¿verdad? Sí, menos mal, gracias. Antes de reencarnaros. Pero es que después de eso con la Jarl, ya digo, porque no lo hice de la forma más óptima. Si quisiera haberlo hecho de la forma más óptima, tenía que volver a subir otra Yoshizuna. El Makai Wars no puedo volverlo a subir, que es la coña. Tendría que subir 3 Super Robo Suites. Pues he pensado que ya no. Vale. ¿Qué haría el zorro? Por cierto, una vez que le ataque con espadas, no voy a poder atacarle más con espadas, o sea... Porque todos ganan inmunidad. Aquí está el problema. Mi idea es magias. La coña es hacerle magias, bajarle la debilidad elemental y subirme la potencia elemental yo. Problema. Ah, por cierto, ¿os movéis más o os movéis lo mismo? ¿Os movéis lo mismo? Una vez que le haga petafuego, se acabó el chiste, ¿no? Ya no se lo puedo volver a hacer. Eso va a ser un problema. Y el otro problema va a ser... ¡Oh, Dios, no! Tenía pensado una cosa... Que es hacer, pues eso, bajar el elemento y todo eso. Pero se me ha olvidado equiparme palos de mago. Ni siquiera he subido la maestría con ellas de palos de mago. ¡Oh, porras! Por lo menos podríamos llegar a hacerles bajar el elemento y todo eso. Vamos a probar una cosa. Vamos a probar el poder de los chetos. Sin nada más. A ver qué podríamos hacer. Pero tienen 160 millones de vida todos ellos. Va a ser largo el combate de todas formas. Adel, empecemos con tus chetos. Una cosa sí que voy a hacer. Yo, con esta, también tenemos quitar elementos y todo el rollo. Podemos
Tengo un plan. Nadie dice que los ataques elementales tengan que ser mágicos. Al fin y al cabo, tiene misma defensa que resistencia. Esclavas. Espero que si os quedáis aquí en medio no os maten. Porque voy a necesitar sacar a más gente luego, ¿eh? Adel, tú atacas muy bien de fuego. Pero podrías atacar mejor de fuego. Carga de fuego. Carga de fuego. Debería subir 50% cada una, ¿verdad? 99 de fuego. Vale. Ahora volvemos contigo. Lo siguiente. Firecan, tú todavía no. Necesito otra esclava de estas. Tenía que haber cogido algún palo de mago para que tuviera más rango con las magias. ¿Por qué no lo he hecho? ¿Por qué? ¡Ah, qué tontería! Esto a lo mejor lo voy a tener que reiniciar, nada más que por ese detalle. El problema es que aquí estás en una posición muy mala. Te echaremos de menos. No creo. Antifuego. Las Magic Knight están muchetas por cosas como esta. Y ahora que te quitamos el doble, podría volverlo a hacer, pero es que no sé, no voy a llegar. Nos matarán a dos. Mao, sal a decir cosas tú también. No, que Mao, tú no tienes armas chetas, quieto. Etna, luego tú te... No, sí, da igual, luego te utilizaremos si eso. Necesito que mandes otra suicida para mejorar nuestras posibilidades. Están abajo del todo, no sé por qué voy poco a poco. Está la esclava de Pram, que la voy a usar a lo mejor también. Vale, si me vengo aquí, a lo mejor no deberían llegar a atacarme. Perdón, antifuego. Lo cual te deja el 99%, ¿verdad? Menos 99%. Adel. Nos faltan... Tú no eres Adel, perdón. O sea, es que ya, me parece que tenemos que ir a chetos. No puedo subirte a 40, no puedo subirte a 20 millones para que con Braveheart te suba a 40 millones. La técnica normalmente hubiera sido subir a un personaje a 20 millones de su estadística, sea ataque, sea magia, chetar con gente la magia de uno, quitarle el elemento al otro y chetarte el elemento a ti mismo, o haber cogido inocentes del elemento que sea, por ejemplo, este 94% que tengo aquí. Quiere decir que no voy a tener que chetarme el elemento más, pero es que no he querido farmear ya más inocentes, he acabado bastante harto de farmear inocentes. Lo que quiero decir con todo esto es que Vulcan Blaze es una técnica que tienes bien subida de nivel y hace tiempo que no usamos, ¿verdad? Y además es de fuego. Vamos a ver cosas. 160 millones. ¿Cuánto creéis que quitaremos? Tenemos todas las máximas estadísticas, pero yo tengo maestría de fuego y le he quitado la resistencia al fuego a él. ¿Cuál será el resultado? La cosa es que también tengo Armor Break. ¿Merecería la pena hacerlo? De perdidos al río, vamos a intentar maximizar nuestras cosas. No sé si serán inmunes por el Super Land of Carnage. La frase ha cambiado. Las habilidades utilizadas contra los robots se vuelven débiles. Ya no pone que sea inmune. Ya no pone que sea inmune. Eso es bueno saberlo. Porque podemos ir a magias. Tengo un escuadrón mágico bueno. Me he puesto en mi escuadrón, además aquí por bastante arriba, a los tres magos. A Flon y a Pram, gente mágica, porque estoy bastante seguro que va a ser eso. La forma, las guías online de cómo pasarse eso es básicamente usa debilidades elementales, porque si no la lías, básicamente. Pero bueno, vamos a probar a ver si eso es cierto. También te voy a decir, si quiero bajar la defensa no hace falta que saque más esclavas, aparte que no me quedan muchas más que sacar, personajes prescindibles. Lo que pasa es que se van a morir y no me gustaría que se mueran. Así que Pram, tú misma. Por cierto, bonito palo mágico. Yo te lo puse. Armor Break. A este tipo. ¿Funciona? Vale. Creo que no se pueden desbufar. Creo que la broma está ahí.
Puedo bufarme yo, puedo quitarles elemento, afortunadamente, pero no les puedo desbufar. Imagino que tampoco les podré envenenar, aunque no voy a probar. Sí voy a probar. ¿Por qué no? Tengo a la Kunoichi. Oh, Dios. ¿Cómo se llamaba la técnica de envenenar? No, ya imagino que esas cosas están demasiado chetas. Vale. Quería probar. Estoy literalmente perdiendo gente útil que puede participar en el combate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora sí. Experimento. Vulcan Blaze. Ojalá te hubiera subido un poco más. ¿5 millones por golpe? Van 50. 61 millones. Media vida, no sé si va a llegar. 23 millones al final, 87 millones. No está mal. Pero no es un bol de especial K. La pregunta es, ¿qué ocurre si intento hacer otro ahora? Vale, tengo 94 yo. Con esta otra. Petafuego, empecemos fuerte. Por cierto, le he subido bastante el rango, pero me temo que no puedo acertarle a dos a la vez. Ojalá. Va a haber que juntarlos si quiero atacar a bastantes personajes a la vez. Probemos. Espero que no... Espero que... Voy a hacer Tera primero, porque al fin y al cabo no tienes la vida entera. Puede que te mate. Espero. Quiero saber cuánto es el debuff a esas habilidades, por eso me estoy guardando petafuego para ver si puedo atacarle a dos a la vez. Podía cogerlos y lanzarlos. ¿Qué estoy haciendo? Podía haber cogido y lanzado. Que al fin y al cabo no son inmunes a coger... ¡Ah! ¡100 millones! ¡150 millones! Por cierto, me acaban de dar otro logro. No sé si lo veis aquí abajo. Como estáis en medio chat, no se ha visto. Pero es ex-clear. He matado a todos los jefes... Extra, de Disgaea. El problema es que me faltan 7 por matar en este combate, pero técnicamente me he llevado ya el logro. Así que... ¡Mirar! Espera, esto no se ha actualizado. Tengo todos los logros de este juego. Es mentira. Estoy encima... No, no estoy encima, si os fijáis. Tengo 54 de 55 logros. Me falta un logro. ¿Pero qué es lo que ocurre? Deja a ver si se puede ver, por favor. ¿Por qué me estoy metiendo esto en medio del combate? Por Dios, qué fallo. No sé por qué no me muestra los logros, pero vale. Buen trabajo. El caso es que me falta un logro oculto. Es lo que quería decir yo con todo eso. Tuve que mirar aposta cuál logro me faltaba, porque no se me ocurría cuál logro me faltaba. Pero lo llegué a mencionar una vez en la historia. Me falta un logro en este juego. ¿Alguien puede adivinar cuál es? Y lo vamos a hacer ahora al final para tener el 100% del juego. Oye, tenemos... Mierda, no. No puedo sacar a nadie más. Tú también tienes buenas técnicas de fuego. No te hemos bajado la resistencia de fuego, así que esto va a ser tontería. Vuelve a casa. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser la que nos falta? ¡Flon! Sal y... Yo que sé, hace un ataque de arco, ¿por qué no? Mira, te he puesto al perrete. Te he puesto de arco, ¿por qué no? Para variar. Espero que no te maten. Salamander Bow creo que a lo mejor puede ser nuevo y no lo hayamos visto, ¿no? Pues arreando. A ver cuánto quitamos 40 millones contra 40 millones. Sin más modificadores. ¿Algo relacionado con los Prinis? No. Este ataque no será de fuego, ¿no? Si lo llego a saber bajo el elemento. ¿21 millones? Poco a poco. Vale, ahora van a venir los problemas. ¿Cuánto me hacéis vosotros a mí? No tengo muchísima vida, me temo. ¡Ok! Eso es un problema. Esas dos no contaba nadie con ellas. Pero me está matando a gente importante y eso es malo. Vale, pequeño fallo. Todos muy juntos es mala idea. ¡Vale!
lo peor es que tú no puedes escapar del combate. Me temo que ahora os tenía que haber puesto palos de mago para que llegarais mejor, para poder hacer los desbufos desde lejos sin llamar la atención a extras. Aquí llamar la atención a varios prinis no es una buena idea, porque el problema es que yo tengo 50 millones de vida. Ellos tienen 160, no se mueren de una, nosotros sí. Ya que las armas al fin y al cabo solo te suben... No, técnicamente te pueden subir más de 40 millones, pero eso no lo subí. Así que eso es malo. No, el logro es un logro oculto, por lo tanto los logros ocultos suelen ser logros de historia. Que no te dicen los detalles. Así que os preguntaréis qué coño nos falta por hacer en la historia. Esa es la cosa. Speedstorm es de fuego. Me gusta eso. Vale. Podemos hacer una cosa. Especial. ¿Sigues bufado de fuego? 80%, me sigue valiendo. Pero esto se va a volver bastante más duro ahora. Tú tienes que morir, antifuego. Antifuego a los dos. Tontería gastar. No, el final de Ting ya lo vimos. ¿He fallado? Pensaba que no podía fallar. Bueno, da igual, 50% a ambos. Tengo un ataque mejor que sí que no hemos hecho, el Big Bang. Definitivamente no lo hemos hecho. El Big Bang también es de fuego. Y lo he utilizado un trillón de veces. Lo tengo a nivel 22, esto debería influir. Por favor, moriros, es lo que estoy queriendo decir con esto. Al principio, prácticamente del todo, dije que iba a haber un final que no iba a mostrar. Porque ¿pa' qué? ¿Qué tontería es repetir ciclos? No hemos visto nunca el final de Axel, nunca dejamos que nos ganara. Si dejas que te gane, hay un final extra y tiene logro. El último logro que me falta de todos los logros es dejar que me gane Axel. Nunca lo hice. Así que tengo que hacer otro ciclo más. Porque tengo que hacer un final para volver a enfrentarme con Axel en la historia para dejar que me gane. ¿Te lo puedes creer? Pues lo había olvidado por completo. Vale, no se han muerto, están a media vida. Media vida es bueno, pero que tuvieran menos vida sería mejor. Speedstorm también es de fuego. Así que espero que esto me salve un poco el culo. Mierda, la zona está obstruida, no importa. En esta dirección. El problema es que tenemos que sacar a gente de aquí, pero si no puedo hacerles debilidades elementales estoy jodido. Voy a tener que repetir esta misión seguro. Voy a tener que ir a elementos de fuego porque tengo más distancia para atacar y por tanto ellos no me atacan a mí. Esa es la idea. Porque si me atacan me muero. No se han muerto. Ok, pero por lo menos te quedas aquí atrás. ¡Estamos todos juntos! ¡Somos un objetivo más fácil! Hasta luego, bufa. Vale, han ido los dos a por la misma. Eso ha sido suerte nuestra. Problema. Pregunta. Si repito esta habilidad... ¿cuánto salgo perdiendo? Antes hicimos 30 millones aproximadamente. Quiero ver si hago cero o hacemos menos daño. Me gustaría saber cómo funciona esta mecánica antes de comprometerme. La frase cambia, pero el resultado es el mismo. O sea que no puedo hacer... No puedo hacer Big Bang. Kawen. Ni Vulcan Blaze. Podría hacer Soaring Fire. Es
hasta Etna completamente en medio. Es un problema, definitivamente. A ver, una cosa. La Magic Knight, su habilidad pasiva... Ah, es que es muy resistente a los elementos. Pensaba que también hacía más daño elemental. Mierda. Si solo pudiera desbufarles la magia de nuevo. Esto es arriesgado. No tengo rango para hacerle antifuego a los dos. Preferiría hacérselo a este, que tiene más vida. Me la voy a jugar. Chétate el fuego. Y vamos a hacerle el ataque de fuego definitivo. Fuego. Efectivamente. Si no puedo quitarles 30 millones de vida, 36, con fuego normalito, no voy a poder pretender quitar con petafuego a alguien de una toda la vida. Así que probemos. He quitado 90 millones con fuego normalito. Esta es la coña. Etna, vuelve. Ok. No puedo quitar fuego con nadie más. Estas eran... Necesito que estas sobrevivan. No tienen las estadísticas para ello. ¡Ah! ¿Qué haría el zorro? Maginet es la coña. También me imagino... que Lady Samurai... Ya le he puesto una espada de Gig, porque ¿por qué no? Podría hacer algo, porque su auténtico poder despierta en combate es uno contra uno. ¿Tenemos ataques con algún elemento? Tengo ataques con un montón de cosas, porque si os acordáis se bugueó. Tengo viento por aquí. Tengo más viento por aquí. Solo tengo cosas de viento, aparentemente. Ok. Como esta hace más daño en uno contra uno, a lo mejor... Un segundo. Vale, estamos a salvo. Aquí no sé si estoy a salvo. No sé. Sí, ay, no tengo potencia de viento con ella. Si te cargo el viento y le hago antiviento, ¿esto funciona? El one shot del samurái masculino, no sé si funciona porque es un jefe. Voy a apostar que no, pero no lo sé. Esto es un experimento y seguramente voy a tener que repetir esta misión, porque esto no va a ser la solución. La solución va a ser hacer Magic Knights a todo, porque las Magic Knights quitan una cosa exagerada. La solución va a ser... coger gente que lance. Juntar... a tres. Por ejemplo, aquí en esta esquina. Juntar a tres... Pringer X. Hacer un ataque que les pegue a los tres. O sea, con Magic Knights bajarles el elemento... Subir el elemento o haberle puesto Firefighters o algún elemento en particular. Le he puesto Firefighter porque ya tenía 50 de ese elemento. Esa es la solución, estoy seguro. Pero vamos a probar a ver si pudiéramos hacer esto a melee en lugar de a magias. Pero tiene pinta mal. También haber repartido a la gente de esa forma no fue buena idea. ¡Necesito que le bajes la resistencia! No. 20 millones, le he hecho 28. ¿Quién va a morir? Ok, eso es malo. Todos.
Qué raro que no te hayan dado en otro ataque. Guay, pero ya me han dado el logro. Hija de perrilla, ¿cómo has sobrevivido tú y luego el resto no? Si solo tienes 50 millones. Ok. Por lo menos vete a lo grande. Ya que vamos a palmar, no me lo puedo creer. Que estéis suficientemente lejos para que no tenga ningún ataque que os pegue. Espera, espera. No tengo ningún ataque que os pegue a los dos. ¡Qué lástima! Pues que te den a ti en particular. ¡Hala! Tenía curas, me podía haber curado. Da igual, no hubiera servido de mucho. Pues ya sabéis, si queréis derrotar a Super Mega Pringer X del infierno, ni siquiera lo mato de una, que lástima. Y ahora es inmune. Y yo no. Adiós. Lo jugáis vosotros. No voy a repetir el combate. Sé lo que tendría que hacer para repetir el combate. En internet, en GameFAQs, pone que lo que hay que hacer básicamente... ¿Necesitas un par de lanzadores? La coña es que en cada turno, pensaba que podría mover el ratón, el icono, juntas... No puedes fusionar, obviamente, a varios Pringer X, son jefes, pero los acercas como para hacer un ataque con rango. Acercas a tres juntos a un mismo lado, les metes desbufos, te bufas a ti, haces un ataque de fuego. No hace falta que sea Tera Fuego. Ni peta fuego. Pero mejor aprenderlos todos. Le haces ataque de fuego, mueren tres. Vuelves a hacer lo mismo. A lo mejor muere algún aliado, ese va a ser un pequeño el problema. Los juntas. Bufas, desbufas. Normalmente no hace falta bufar porque el elemento debería subirlo a base de inocentes. Lo tengo al 94, podría subirlo ahí 5 más. Pero bueno. Desbufas fuego o el elemento que sea. Mejor elegir un elemento y así te centras en subir un mismo ataque. Pero... nos falta una cosa por hacer. Ya que esto no lo vamos a hacer. Por lo menos, vamos a ver el último final que nos queda y saco todos los logros. Se queda... que no he podido hacer, y definitivamente no podría haber hecho de forma legal, sin haber creado super mega armas. Tendría que haber optimizado... Bueno, sí, claro, tienes que tirar buffos porque normalmente deberías tener 20 millones de ataque o magia con un personaje. Pero eso, tienes 4 ataques distintos de fuego, puede que 5. A base de ir haciendo distintos ataques de fuego deberían morir todos. Esa es la coña, pero... como ya digo, terminamos hoy. Para mañana tengo otras cosas y para pasado tengo otras cosas distintas, nuevas. Vamos a hacer cosas nuevas, increíble, pero cierto. Quien quiera hacer el desafío de pasarse el jefe, a lo mejor algún día muestro cómo pasárselo, pero... me han dado el logro, técnicamente lo he hecho, que le den. Y con chetos, ¿qué más da? Vamos a ver finales, mola. Perdón, el castillo de Val, no. Castillo de Zenon. Val es mejor, todo el mundo lo sabe, aunque a veces no me acuerdo de su nombre. Tengo que ver un final, tengo que llegar a por... a... tengo que llegar luego a... ay, Dios, no llego. A ver a Axel y tengo que perder contra él. Honestamente, podría haber preparado la partida guardada para eso. No tardaremos mucho. Excepto por los múltiples créditos que va a haber que ver, claro. Ups. Steam dice que... a Steam me ha dado el logro, así que he completado el 100% del juego. Técnicamente también me he pasado el 100% del Disgaea 5, aunque nunca derroté a Carnage Val. Porque me cansé. Dije, mira... tenía un par de personajes al máximo del todo, pero había que hacer también. Igual que con este jefe... los jefes finales del todo de Disgaea va a haber que hacer cosas muy concretas para matarlos de verdad. Va a haber que aprovecharse de mecánicas así, pues mira, le bajas la resistencia al elemento o te aprovechas de los combos o para matarlos de verdad. Generalmente le ponen mecánicas muy chungas de narices. Y ya digo, en Disgaea 5 sí que tenía todo al máximo, en algunos personajes, literalmente al máximo, yo creo. No, a lo mejor... no, sí, yo creo que sí, llegué al máximo de estadísticas con alguno, seguro. Disgaea 6, no... aquí no hablamos de Disgaea 6. Los créditos nunca aburren, sobre todo si es Oso Lemmio. Por desgracia esto no es Oso Lemmio, pero... vamos a... conseguir el 100% de logros, ya que estoy. Técnicamente está todo superado, técnicamente. No veo ningún fallo en la lógica. He farmeado muchísimo. Es posible que a lo mejor luego haga como se hace el jefe final de este de verdad.
utilizando la mecánica, pero es que tengo que farmear un poco entonces más maestría con palos de mago, con los sacrificios estos que he creado para buffarle elementos. Entonces, he pensado que esta semana ya he jugado bastante Disgaea. Luego sí, eso. Vamos a hacer una cosa tonta. Voy a cortar aquí la grabación. Volvemos ahora cuando le peguemos a ese, o mejor aún, él nos mate a nosotros. Voy a tener que crear personajes nuevos para que me maten, si no, ¿cómo demonios muero? ¿Cómo muero en la historia ahora? Va a ser difícil, ya lo veremos. 5 minutos, ahora venimos. Vale, después de literalmente unos minutos musicales de créditos y avanzar en la historia hasta el final del episodio 1, este debería ser el último logro y la mejor forma de terminar que nos falta. Axel. También... como tengo que perder contra él, me voy a saltar la historia. Hay un final secreto cada vez que pierdes. En todos los enfrentamientos contra Arset, si pierdes contra él, hay un final generalmente más o menos igual, pero ligeramente distinto. En el que, oh, Axel se sorprende de haber ganado, supongo. Honestamente, no lo he visto nunca. He creado personajes nuevos que van a salir a morir. Porque, pues, porque tengo gente demasiado cheta. Imagínate que saco a cualquiera, incluso a estas esclavas que he creado. Pueden matar a todos estos con mirarlas. Ya que les subí un poco de nivel para que aprendan las habilidades para poderlas heredar, obviamente. Pero bueno, que no saques a esos, están demasiado chetos. He creado personajes nuevos de nivel 1 que van a servir para morir. Para poder ver el final. Y para ayudarnos en eso... por fin vais a volver a mirar, Valkyria. Nuestros queridos Prinis nos ayudarán a morir más, de forma más eficiente. Gracias. ¿Dónde, por qué los moví de sitio? ¿Dónde estáis? Aquí estáis. Como he reorganizado tantas veces los personajes y todo el rollo... ¡fantástico! Aníbal... vas a habilitar que veamos nuestro final. Buen trabajo. ¡Ale! El último logro que me faltaba, el final de Axel. ¡Ah, mierda! Tiene... ocupa toda la pantalla. He perdido, sin embargo no tiene voces, no es un final muy importante, pero en cualquier cosa que aparezca Axel es importante, a mí no me fastidies. Axel, mejor personaje EU. ¡He perdido! ¡Ah, sí que tiene voz! ¡Gracias! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente el... la... el... la fiereza, la furia del héroe oscuro? No me sale la palabra. Honestamente nunca pensaba que fuera a ganar. Estoy tan sorprendido como tú. Siento... que me han robado algo de tiempo en cámara, pero... oye, no importa, a partir de ahora cogeré el testigo del... del puesto de personaje principal. Así que empezando la semana que viene os mostraré el nuevo... el inframundo atrevido del héroe Axel. Manteneros en antena. Esto lo podíamos haber hecho antes de hacer el modo Axel, en el que de verdad es el protagonista. Bueno, da igual. Final, White Tiger. White Tiger, White Tiger. Es White Tiger. ¡Bien! Música de Axel. Es una forma de terminar como cualquier otra. Este es el final bueno. No derrotar a Pringer X. Se acabó. Nos vemos. Si a lo mejor decido derrotar de verdad a Pringer X algún día. Puede. Pero esto es mejor. Y te digo más, qué demonios. Nos despedimos bien. Se acabó. Nos vemos mañana con cosas nuevas. Adiós. Pero voy a subir el volumen. Hasta luego. Ahora. ¡No! ¡Sube! Ahora.
Han cortado la canción a medias, ¿cómo se han atrevido? Esto no vale, no vale. Exijo un recuento de votos. Puede que haya alguna frase. ¿Me obligan a hacer un nuevo ciclo de verdad con esto? A lo mejor no. ¿Te dejan hacer un nuevo ciclo con esto, en serio? Sí, ¿por qué no? Ahora tendría que volver a desbloquear a todos los personajes. O sea, este ciclo no lo voy a conservar ni de coña, pero... No lo tenía en velocidad rápida. Esa es la velocidad normal. Adel. ¿No? Se acabó. Ahora sí. Nos vemos.